¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de este programa Cita Regional, donde estamos debatiendo, analizando y viendo temas de interés de nuestra región con personas de nuestra región, con quienes son parte del desarrollo de nuestra región. Y hoy tenemos cuatro interesantes invitados en esta mesa de conversación. En primera instancia, quiero saludar al concejal UDI por Viña del Mar, Jaime Varas. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto tenerlo acá. Muy buena tarde, un gusto. Gracias por la invitación y un placer poder compartir esta mesa de conversación. Y a su lado, un ciudadano de Viña del Mar. ¿Qué ciudadano? Ex concejal también. ¿Cómo está don Tomás de Rementería? Empresario gastronómico destacado también en la ciudad jardín. Un placer de estar otro fin de semana aquí. Como digo yo, grabamos el viernes y por la misma plata lo reproducen hasta el viernes siguiente, así que aquí estamos a la pega. Es un poco lo que dicen los humoristas también, ¿eh? Es un poco lo que dicen los humoristas. Tuvo el local, ahora tiene que reemplazar porque fue el conductor oficial. Pero para eso estamos. Va a ir a ver cómo le va a Liverton. Para eso estamos. ¿Cómo está don Percy Marín? Muy bien. Presidente del Consejo Regional. Muy bien. Siempre un gusto compartir este panel. Y ojalá que a Liverton le haya bien. Por lo menos así dicen los viñamarinos. Matías Mundaca, nuestro último invitado, abogado, expresidente comunal de Quilpué de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Matías? Un gusto tenerlo acá en esta mesa por primera vez. Un gusto, Bernardo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para comentar, junto a Percy y a nuestros amigos, el acontecer regional, que está muy sabroso, parece. Perfecto. A los cuatro, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por ser parte de este programa. Vamos con una nota introductoria, con temas que han ocurrido y que marcan la pauta informativa. Y ya volvemos para conversar con nuestros invitados en este Cita Regional. Cerca de 200 personas, especialmente escolares, fueron atendidas en Quintero y Puchuncaví con signos de intoxicación como consecuencia de dos emergencias ambientales registradas en los últimos días. De acuerdo a mediciones, su causa serían gases de hidrocarburos en el aire. Si bien el proyecto de acuerdo que buscaba pedirle al gobierno adoptar todas las medidas para acelerar la licitación y puesta en marcha la iniciativa de Tren Rápido Valparaíso-Santiago, se aprobó en la Cámara de Diputados por 95 votos a favor, 39 rechazos y 10 abstenciones. Entre el rechazo hubo 5 parlamentarios de la región. A 2 años de que se entregaran los últimos resultados, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, dio a conocer las cifras que arrojó la encuesta CACEN 2017. Señaló que la pobreza cayó a 8,6% y distribución de ingresos se estancó. La integración del sistema, la extensión de beneficios a compra de viviendas hasta 4.000 UF y la equiparación de impuestos de compras digitales con las convencionales son parte de las medidas que integra el proyecto de ley para modernizar el sistema tributario que el gobierno ingresó al Congreso Nacional. Bien, ahí está entonces lo que era la presentación de los temas. Parte de los temas que marcaron la pauta semanal, y de inmediato comenzamos a conversar con nuestros invitados acá en este programa y por supuesto con el tema que está concitando la atención, uno de los grandes temas que está concitando la atención de nuestra región, lo que está ocurriendo con esta alerta amarilla ambiental en Quintero y Puchuncaví. Quiero comenzar con ustedes, don Tomás de Rementería. ¿Qué le parece toda esta situación que ya es el resultado de una circunstancia que viene hace bastante tiempo? Bueno, no es un problema que se produce ahora, es un problema histórico que todos lo saben. La franja desde la desembocadora de la Aconcagua hasta Quintero es una vergüenza. Y han ido sumando vergüenza, empezaron con Enami, después fueron agregando más y más y más y con la gente viviendo ahí. A mí me tocó la anécdota, yo tuve alojado en el hotel unos alemanes que vinieron hace muchos años a poner los filtros de la chimenea de Enami. Y los alemanes me dijeron, mire, en Alemania lo que estaban tirando aquí es una vergüenza. Pero una vez puestos los filtros que nosotros ponemos, que las emisiones, yo no me acuerdo, pero lo que bajaban era impresionante, me dice, estas emisiones en Alemania no son permitidas. Y estoy hablando de algo que debe haber sido hace más de 20 años atrás. Y todos lo saben, entonces, porque la escuela y lo otro, ¿dónde están? Hay una termoeléctrica, se va a piola, está en el M, se va a piola. Entonces, usted, presidente del Consejo Regional, dígale al señor intendente que puede ser la oportunidad de montarse en el macho y decir, si va a ser un área de manejo de contaminantes, entonces
hay que compensar a la gente que vive ahí para que pueda vivir en un lugar digno. Eso es hacer políticas de gobierno. Y políticas de gobierno que sean políticas de Estado. Yo no estoy hablando, esto no es de este gobierno. Todos no, se van y se han ido chuteando y un gobierno se pasa al otro. Pero ahí hay seres humanos, no solamente los niños de la escuela. Porque cuando los niños de la escuela se intoxican, el resto es que no respira. Los ancianos no respiran. Y el resto de la gente no respira. Entonces, todas las autoridades, lo mismo que en otros programas he tocado con usted, estas son las cosas de Estado. Así es. Que no tienen que ver si un gobierno o el otro, que es el respeto por el resto de los seres humanos. Así es. Aproveche de contestar. Sí, por supuesto. Yo la verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con Tomás. Aquí una situación lo van a pasar el tribunal de disciplina, tiro. Ya partió ya. Ya estamos. Aclaramos partir de ahí. No, es que tienes que aclarar en qué parte estás de acuerdo. Exacto. En todo lo dicho. Ahora hay una parte. En todo lo que me antecedió. Todo lo que me antecedió, Tomás, porque de verdad, esta situación que se viene arrastrando de muchos años, ¿no es cierto? Más allá de las tendencias de los gobiernos, una cuestión que se ha mantenido. Y aquí efectivamente ha faltado voluntad política de todos los sectores. Porque resulta impensable, hace 10 años, más de 10 años me acuerdo, que acompañé a un grupo de extrabajadores de ENAMI, que en sus exámenes de sangre tenía arsénico, plomo, zinc en la sangre, y que muchos de ellos hoy día están muertos, que exigían y reclamaban de lo que estaba pasando. Y el Estado, como tú bien señalas, prácticamente ha sido vista gorda, aquí no pasa nada, y peor que eso, no, se ha ido incrementando el parque industrial. Si hace poco se aprobó el aumento de la concesión de Oxiquim, por ejemplo, se sigue aumentando la industria contaminante. Y cuando uno dice y ve de repente a las autoridades lamentarse por la situación, yo de repente, y cuando ayer el intendente señalaba, porque ayer estuvimos en Quintero con el intendente, estuvimos con los seremis de salud, seremis de medio ambiente, seremis de educación también. Nos acompañaron el senador Chaguán, la diputada Camila Flores, estuvimos allá, un grupo numeroso, pero cuando el intendente decía, a propósito de las dudas que habían por este polvillo amarillo que había en las calles, y el intendente señaló que era polen, porque efectivamente había polen, pero las caras incluso de los camarógrafos era como de incredulidad. Y es entendible, porque ¿quién cree a esta altura de lo que está pasando si alguien dice la verdad o no? Porque estos episodios se siguen ocurriendo. Porque después de eso vino la escuela, la greda. Estamos hablando de vidas humanas. Sí, pero este tipo de cosas se conocen cada dos semanas, todas las semanas. Pero esta puede ser la oportunidad. Exactamente. Bueno, y lo que ha partió el intendente señalando, y el equipo que estaba ahí convocó primero a este COE, a este comité de emergencia regional. ¿Ya? Que establece la emergencia, o sea, alerta amarilla. Alerta amarilla, alerta amarilla. ¿Qué primera vez que se establece? Primera vez que se establece esto. Y esta es una señal importante, porque esto permite de que la ONEMI pueda liberar recursos de fácil ejecución para atender rápidamente a la población. Hay un hospital de campaña también que dispuso el Seremi de Salud, pero aquí de verdad hay que hacer algo que vea la gente, sanciones reales. Fíjate que todos los antecedentes que nosotros manejamos y de lo que conversamos con la ministra, es de que la contaminación es muy superior, o sea, no es un poquito más que la norma, es escandalosamente superior. Perfecto, preguntémosle a Matías Mondaca también, ¿qué opina de esta situación, abogado? Bueno, resultado de una concepción de un modelo socioeconómico que privilegia el desarrollo de la industria y el capital y pone por debajo los intereses de la gente. A mí lo que me extraña es que se cierren las escuelas y otros centros culturales en Quintero, en Puchuncaví, no se cierren las empresas que son las que están generando la contaminación. Si ya nosotros sabemos... Bueno, perdón, la ministra de Medio Ambiente lo dijo. Dijo, con cerrar las escuelas, suspender las clases, no se logra nada. Sí, pero es una mala señal, porque los que están provocando la contaminación no son precisamente las escuelas. Están provocando la contaminación las actividades de sobresaturación ambiental que hay en la zona. Mientras el Estado... No arbitre los recursos necesarios para declarar y reconocer de una vez por todas que eso es una zona que es inhabitable, que hay que compensar a las personas, que hay que trasladarla de lugar, que hay que eliminar los asentamientos humanos allí, entonces van a seguir ocurriendo estos mismos hechos y de una manera permanente. La suerte, por lo menos desde la perspectiva mía, faltan facultades legales,
leyes mal realizadas, intereses puestos muy malas, tiene más de 20 años y no ha logrado solucionar nada. De manera tal que yo comparto lo que dice Percy en el sentido de que efectivamente hay que sincerar la situación y como lo dice Tomás también, hay que decir de una vez por todas, aquí no puede vivir la gente y hay que sencillamente cambiar los establecimientos territoriales humanos y reconocer que hay que compensar a las personas por el daño que han sufrido. Ahora, yo recuerdo que en el último mes, últimos dos meses, cada cierto tiempo, cada ciertos días, hay una emergencia y uno ve en redes sociales y a uno lo llaman para decirle que hay un tema de nube tóxica, que hay olores extraños, que hay chillos que se están sintiendo mal. Entonces, lo que llama la atención es que, claro, ocurre esto, como bien dice Tomás de Rementería, es una oportunidad. Ocurre esto el primer día, que fue el martes, y recién se lleva un aparato como para medir otro tipo de gases. Entonces también, Jaime, como que esto hay que esperar. Estamos una vez más en un Chile que reacciona antes que accione y previene. Sí, no, bueno, yo creo que hoy día el gobierno, y en este caso el gobierno regional, con todas sus autoridades, ha cumplido correctamente su función. Ha estado in situ, es decir, es cosa de ver tanto la prensa como las redes sociales para verificar cómo la propia gobernadora María Rosa Ángela Paz, el intendente, los seremi, yo creo que casi que durmieron anoche entre Quintero, entre que uno vio la última noticia al final del día y hoy día en la mañana ya con los primeros enlaces. Yo creo que para el gobierno ha tomado un carácter de urgente y se le ha dado esa importancia. Yo creo que el entrar a qué es lo que nos ha hecho, qué gobierno, yo creo que eso es un tema que no viene al caso, ni tampoco alimenta en nada, ni tampoco entrega ningún tipo, y no entrega además ningún tipo de solución. Ahora, yo creo que las causas todos estamos esperando de que las autoridades técnicas principalmente puedan señalar de manera fehaciente cuáles son las causas. Pero hoy día se reconoce que son gases de hidrocarburos. Sí, ahora, hasta la última información que uno tenía a la vista hace un par de horas, se señalaba que era polen, y esa era la información que se entregó por las autoridades durante la noche y día durante la mañana. Sí, perdón, Jaime, pero se hizo la salvedad, sí. Porque se preguntó por el polen, si efectivamente es polen, pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió, que es una nube tóxica, que tiene que ver con gases de hidrocarburos en el aire, y se hizo la separación. Por eso yo te señalaba al comienzo de que estábamos desarrollando este programa, que esto era una noticia en desarrollo y que obviamente acá la ministra de Medio Ambiente tendrá que entregar. Y yo creo que atendía la última experiencia, lo que ocurrió con algunas noticias. Yo creo que es prematuro empezar a sacar algún tipo de conclusiones y yo esperaría que se tuviera toda la información. Ahora, ¿no se da esto también un tema? No se preocupe, si está lo llevo aquí y acá. No, el reloj se le fue. Y acá, bueno, también. Pero, mira, yo aquí, nuestro amigo Nobel, abogado, decía, bueno, porque hay un modelo. Sí, claro, hay un modelo. Y llevamos 28 años de democracia y el modelo es buena espera. La cosa es ganar plata a costilla de vida humana. Yo le digo, ¿cuándo ha habido de eso un condenado? Y cuando digo condenado, un ministro de minería, un ministro de salud que lo permite, ninguno. Siempre hay una explicación y uno sale, entonces, y va al Seremi de Salud. Me acuerdo una vez, uno que fue y hizo un tremendo show, pareció el del polen. El polen es la oportunidad de volver a colocar en el tema que eso es una vergüenza. Entonces, lo queremos hacer bien, ya no hay ni responsable ni culpable a esta altura. Pero parémoslo aquí. Es decir, pidamos los estudios técnicos en serio, que esto no sea para la prensa, ni porque uno grita más, el otro grita menos, ese respeto a seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hacer mediciones exactas y decir, a ver, qué es lo que procede, qué es lo que no procede, qué es lo que hay que cambiar. Porque no solamente pasa aquí, en otra oportunidad lo hemos hablado. Nosotros no hemos visto hoy día lo que nos va a costar a las próximas generaciones, lo que ha sido el desarrollo de la minería. Recién Don Antonio Lux hace aguas Antofagasta y saca agua del mar para desalinizarla y usarla en la minería. Cuando la minería fue a crecer, le dijo, señor, ¿de dónde usted va a sacar la energía? Bueno, de ahí, no, la energía que hay ahí es para la gente aquí. Usted tiene que producir su energía. ¿De dónde va a sacar el agua? Bueno, el agua, no, el agua, ya listo, ya le tengo el agua, le tengo la energía. Y dígame, ¿y los residuos dónde los va a poner? Bueno, se ponen ahí un relave. No.
Usted hizo el hoyito, sacó lo que le interesa, entonces lo demás lo vuelve a poner adentro del hoyito y lo tapa, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Eso es una minería responsable. Aquí no la hubo. Y lo que ha pasado en esta franja entre la Aconcagua y Quintero es que ha habido un desarrollo irresponsable. Y como bien lo dice usted, es decir, por ahí, por debajo, Oxygen consigue una ampliación para seguir jugando con la vida de la gente. Aprobado solo un año. Yo sé. ¿Y quién se hace responsable? ¿Y a quién le preguntan? ¿Y qué es lo que tiene? Entonces yo digo, creo que esto, que suena como el polen, del polen en adelante debe haber una medición en serio. Ahí estamos parados. Sí, Tomás. Y de ahí, después de la decisión, veremos qué es lo que se llama. Eso se llama, y se ha llamado por un montón de cientistas políticos más modernos, eso se llama la crisis del interés público. Es decir, efectivamente, nuestra sociedad tiene una crisis del interés público. No se logra divisar la diferencia entre lo que es el interés público y el interés privado. Y existe una postura que domina casi todos los medios de comunicación que indica que el interés privado es el que produce la riqueza, los empleos y el crecimiento de los países. Y por lo tanto, ese es el interés que tiene que primar. Por lo que dice usted, hay dos cosas más. Oye, hay dos cosas más que son menos jurídicas y menos académicas, pero muy claras. Una, que el que pone la plata pone la música. La otra, que prima en mi interés individual sobre el interés colectivo. Hay seis de las cosas que son las nuestras y unas pocas que son las mías. Y el medio ambiente, el respeto a la vida es lo nuestro. Me importa tres pepinos cuánto rente. Porque cuando aquellos trabajadores que lo fueron a ver y que estuvieron con usted, y usted le, ¿qué le dijo? Uy, pero Enami ha ganado tanta plata en estos años. Llega y dice, ¿y a mí qué? ¿Le dijo eso? No, Percy, en absoluto. ¿Qué no, le dijo usted? La verdad es que hicimos varias intervenciones, fuimos a reclamar. La verdad es que golpeamos varias puertas. Yo en ese tiempo era consejero regional, con menos facultades que ahora, y la verdad es que todas las puertas que golpeamos prácticamente nadie la abrió. Y ese es un poco el sentido de lo que estábamos conversando. Yo creo que más allá del tema del modelo, acá es altamente probable, de hecho, que sean precisamente las empresas del Estado las que estén produciendo esos altos niveles de contaminación, que se han comportado peor que la empresa privada. Y es doblemente condenable, creo yo. Cuando es posible, porque había no solamente derivados de los hidrocarburos, sino que también dióxido de azufre, es altamente probable que también esté otra empresa del Estado. Bueno, el presidente lo dijo ayer en Valparaíso. Dijo, podría ser. Podría estar Codelco y podría estar ENAP. Digamos las cosas por su nombre. Empresas que no han tenido un comportamiento muy adecuado respecto al medio ambiente. Pero más allá de eso, yo creo que estoy de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo, de que de verdad se persigan sanciones como corresponden. Pero el ordenamiento jurídico es muy débil. La ley medioambiental es prácticamente ridícula. ¿Qué hace? Que la propia empresa se autofiscalice. Y resulta que cuando va la ministra con equipos de medición del ministerio, se encuentra con la sorpresa. Y más escandaloso que la sorpresa que se encuentra es cuando yo le pregunto por el valor de esos equipos. Cada equipo portátil de medición no supera los 80 millones de pesos. ¿Y por qué no tenemos esos equipos a disposición de los municipios? ¿80 millones de pesos? De pesos, no de dólares. 80 millones de pesos. Ayer, lo pregunté varias veces. El más caro vale eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos esperando a que la propia empresa nos entregue los registros, que obviamente siempre van a ser favorables. ¿Matías? Sí, comparto lo que dice Percy. Percy tiene bastante experiencia en ese tipo de cosas ambientales. Estuvo metido en el tema de muchos obreros que sufrieron cáncer ahí a propósito de la explotación de lo que era Enami y 10 Codelco. Ninguna demanda fue acogida, tampoco ninguna investigación de la fiscalía dio resultados, estaban todas prescritas las acciones, pero efectivamente, no hay duda alguna que la actividad de lo que era Enami y 10 Codelco produjo la muerte de muchas personas en ese valle. Y nadie ha resultado ser responsable hasta el momento. Segundo, la ley ambiental es una ley hecha a la medida
de la aprobación de los proyectos de empresariales. La ley de medio ambiente es una ley que está destinada a que los proyectos se aprueben. ¿Ah? Esa es la verdad de la milanesa. Por eso se dictó, por eso se aprobó y con eso se ha funcionado los últimos 20 años. No establece delitos, por ejemplo, y delitos con pena de cárcel. De manera que a alguien que se le ocurriera hacer un vertimiento ilegal o hacer una emanación que no corresponda, tuviera un procesamiento penal correspondiente y una sanción penal correspondiente. Pero tampoco está sancionado de esa manera, como está en otros países del mundo. A veces, en otros países del mundo, vertir líquidos percolados, digamos, a las aguas, son materiales peligrosos, son delitos que tienen pena de crimen. Con no sé si satisfacción de Percy, pero yo voy a estar muy de acuerdo con algo que él indicó. Que cuando lo producen empresas del Estado, que deberían ser el sinónimo de lo nuestro, es más grave que cuando lo producen los privados. Porque cuando lo produce ENAP y lo produce ENAMI Codelco, es peor que si lo hiciera un privado. Así es. Pero solamente para poner la coincidencia. Jaime Vara, vamos a terminar este bloque con usted porque ya se nos han pasado rápidamente los minutos. No, uno espera que esto tenga una solución. Yo creo que tiene un sentido de urgencia. La presencia de la ministra avala esto. Yo creo que solidarizando de partida con los alcaldes, sobre todo con los alcaldes de Quintero, Puchuncaí, Mauricio Carrasco, la señora Eliana Olmos, que la verdad las cosas que creo que lo han pasado mal en la última hora, obviamente están preocupados de la salud de sus vecinos. Y obviamente incluso hasta el día de ayer que estuvo el presidente Sebastián Piñera acá en la zona, aprovecharon la instancia para poder conversar con él, hacerle los planteamientos. Y yo espero que esto tenga el real sentido de urgencia y que se pueda abordar y que se vea la manera de cómo van a... lo que ha ocurrido hoy día. Es decir, en definitiva el pasado ha terminado que han terminado conviviendo una población con esta empresa y con el desarrollo económico que se ha generado en ese entorno. ¿Comparte la reacción de la gente? Sí, es decir, cualquier persona que se ve afectada, me imagino, es decir, nosotros de repente por cualquier circunstancia nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, algo que está ocurriendo en el colegio, y obviamente acá lo que hay que esperar es que esto no pase a mayores, es decir, obviamente uno nunca va a respaldar reacciones violentas, que entiendo que habían algunas protestas en los últimos minutos, que eso yo no lo voy a compartir, pero obviamente eso esperamos que se canalice y que el gobierno pueda adoptar las medidas que corresponden. 10 segundos. Muy breve, la zona, la comuna de Puchuncaví es de las comunas con más bajo saneamiento. Le falta alcantarillado, agua potable, o sea, no solamente sufre las consecuencias de la contaminación, sino que tampoco el Estado se hace cargo de esas necesidades que son básicas. Le hace falta un buen hospital. El hospital. Quedó súper claro. 10 segundos solamente, estamos aquí. Yo le pediría derechamente a la Fiscalía del Ministerio Público de Quintero, que es la autoridad de investigación competente, que habiendo muestras de alguna contaminación y habiendo muestras de que se pueden haber sufrido lo menos lesiones, aunque sean leves, un grupo importante de menores de edad y de gente mayor, de adulto mayor, que inicie la investigación correspondiente. Si le compete al Ministerio Público investigar los delitos y cuasi delitos. Pero más allá de él era el fiscal en Chile que tenía más causas en Chile. Segundo, ¿les parece que...? Pero más allá lo principal es que esto tiene que tener una voluntad política que no lo ha tenido. Usted puede ir a los tribunales. Eso hasta el día de hoy no ha funcionado. Lo que funciona es una voluntad política de reconocimiento y decir esto se para aquí. Lo que tú dijiste recién de que los municipios tengan para medir, los municipios no tienen para medir ni los decibeles de ruido. A ver, les pido cuando que tengamos... reclama un vecino. Tomás, les pido que tengamos la voluntad. A ver, les pido que tengamos la voluntad de parar un ratito porque me está pidiendo el señor director que vayamos rápidamente a nuestra pausa y ya volvemos para seguir conversando y analizando este tema y otros más. Señor director, vamos con esta pausa.
Volvemos entonces para este cita regional. Estamos junto a Jaime Vares, concejal UDI por Viña del Mar. Gracias por ordenarme la mesa. Muchas gracias. No se preocupe, usted me colabora. Tomás de Rementería, ciudadano viñamarino, hoy colaborador, ¿no es cierto?, de este conductor. Percy Marín, presidente del Consejo Regional, y Matías Mundaca, abogado. Gracias a los cuatro por estar acá. Y vamos a cambiar un poco de tema porque rápidamente quiero meterme en esto del tren rápido. Proyecto que, ¿no es cierto?, se ha venido conversando en el último tiempo y se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo con la finalidad de que esto, ¿no es cierto?, ingrese, se apure y pueda concretarse. Sin embargo, recibe la aprobación, pero hay, Jaime, algunos diputados de la zona, de la región, que votan en contra. Sí, la verdad, las cosas que a mí me parece... ¿Te puedes seguir, por? Por supuesto. No, estamos ordenaditos, estamos ordenaditos. No, 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 ya, colóquenle... Espera. Mira, con este tenés suficiente. Ya, vale, coloquémosle, ya. La verdad, las cosas que la situación que se produjo en la Cámara de Diputados sorprende bastante. Y eso también... ¿Quiénes votaron en contra de aquí? A ver, son principalmente diputados de la del distrito Lex, de la circunscripción Brito, Cordillera, Brito, Ibañez, Marzán. La Roja, exactamente. Exactamente. Y la verdad, la cosa que llama la atención, es decir, yo entiendo que podamos decir que está pendiente la extensión del metro, que es un proyecto que se va a ejecutar hacia Quillota Calera, que tal vez el tren podría llegar a Aconcagua, pero cuando uno dice, ¿por qué los proyectos no se desarrollan o por qué cuesta tanto hacer grandes proyectos, mega obras en nuestras regiones? Acá está la explicación. Es decir, cuando creemos que algún diputado, por tener algún tipo de rédito, incurre en este tipo de cosas, incluso más, esto era un proyecto que dentro de quienes lo estaban promoviendo está el diputado Marcelo Díaz, porque en definitiva el proyecto tiene una serie de bondades. Obviamente el gobierno hoy día ha tomado la decisión de encauzarlo a través de la ley de concesiones, y lo que uno espera es que este proyecto se pueda ejecutar a la brevedad. Oye, creo que hay mucho... Está nervioso. Creo que hay mucho desconocimiento. La discriminación. En el caso de estos diputados que votaron en contra, hay un nivel de desconocimiento, falta de información muy grande. Aquí hay pero mi amigo acá, yo creo que el día que te tenga que reemplazar a ti o a Rodrigo, yo creo que es bienvenido, pero hoy día viene como... No, está, como, hoy día está desatado. Como panelista. No, panelista. Panelista y punto. No me haga decir... Panelista y punto. ¿Sabes lo que pasa? Que ya se está preparando, porque ya luego nos va a dejar por un tiempo bien merecido viaje. Oiga, solamente quiero señalarle, disculpe, que ya por lo que me comenta y me muestra Percy Marín, se decretó, el COE decretó suspensión de cualquier faena que pueda ser emisora de contaminación en la planta de NAP de la zona. Esto volviendo un poco al tema que conversamos en la primera parte. Gracias por tenerme el cosito. Claro, oye, pero eso... Oiga, pero usted quiere usarlo así, pues. Sí, así, ¿ves? Ahí. Oye, eso es lo que partió tú. Sí, aquí lo fundamental es que esto es la oportunidad que hay una voluntad política frente a eso. Bueno, en el tema del tren, a mí la primera cosa... Le iba a preguntar eso. La primera cosa que me gusta es que hoy día salió un dibujo de lo que sería el Muelle Barón y su entorno, y que va a ser un área recreacional para disfrutar. Me gustaría que hubiera escenarios para la cultura, que vamos a pasear para disfrutar del mar, de la cultura, de esto, más que ir a consumir. Así que haber cambiado el mall por esto, creo que en principio, que por ahí es donde va a pasar el tren. El tema del tren, primero que nada, por favor acláreme cómo es la concesión. Porque si la concesión del tren es como las concesiones de carretera, que si la cuestión no da los números, el Estado pone las lucas, es decir, es re fácil proponerla. ¿Entendés? Es decir, el puente Chacao, que es obra de don Ricardo Luis XIV, perdón, está claro, si no renta, el Estado tiene que poner la diferencia. Entonces, son concesiones que promedio es entre comillas. Ahora, si el tema del tren no se mide en una clarificación de lo que va a pasar con el puerto Valparaíso, el puerto San Antonio, porque la actividad principal para que sea rentable es la carga. Eso si el tren va a ser potencial y que nosotros definamos y tengamos que el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio sea una sola unidad,
en términos de la proyección hacia el Asia Pacífico y todo esto, y que se diga en Valparaíso llegan tales cosas, en San Antonio esto, más granela llame, y hay que pensar al mismo tiempo que la conectividad entre Valparaíso y San Antonio tiene que ser mejor que la que hay hoy día, porque si no vamos a gastar un anturrón de plata en hacer un tren que es súper reactivo, un tren Santiago-Valparaíso, no es que atraviese el Himalaya. Ahora, yo lo interrumpo, entonces, lo interrumpo porque desde que se dio a conocer este proyecto, siempre se planteó la idea de que la prioridad era el tema de la carga. Eso es. De hecho, era aportar justamente al desarrollo de Valparaíso para poder sacar la carga, y que lo de los pasajeros era secundario. Pero lo principal que tienes que tener definido es cómo vas a traer la carga. ¿Cuál es la importancia de Valparaíso y de San Antonio? Es lo mismo de la oportunidad política. La oportunidad política es terminar esta tontera de competencia entre San Antonio y Valparaíso. Como por ejemplo también, lamentablemente, el gobierno de don Ricardo le enchufaron un casino a San Antonio en el medio del puerto. ¿Entiendes? Aparte no sepa qué un casino en el puerto. Pero además en el medio del puerto, que es lo mismo que aquí. Y al lado de las especiaderías. Claro, y aquí van a colocar un mall. Y con un mall que tapa un mall. Entonces, volvemos. ¿Cómo lo vemos globalmente si queremos hacer el gran puerto del Pacífico Sur? Es San Antonio o Valparaíso. Jaime, ya que le quitaron un minuto, ¿usted está de acuerdo? Mira, la dijo. Por supuesto, sí, yo creo que lo que hace que no está bien. Pero perdón, mira, es que mientras usted hablaba decía, no, estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo, pero mira, creo que vale la pena. La cosa que yo pedí conocer el proyecto, vi los planos, vi todo el recorrido, porque así uno se tiene que informar de las cosas, para que no ocurran los bochornos que hubo ayer en la Cámara de Diputados. Y como dice Tomás, con su información, efectivamente, este modelo para ser viable requiere es transporte de carga y de pasajeros, y está diseñado de tal manera para responder a las necesidades de tanto los puertos de Valparaíso como de San Antonio, con un ramal específico. Ahora, la verdad, las cosas que tienen mucha importancia, el hecho de si este proyecto se acoge o a la ley de concesiones o a la ley de ferrocarriles, principalmente por los tiempos. Y la verdad es que acá, no por ser viñamarino, pero esto más que ser un proyecto de, en cuanto a tren propiamente tal, de ser un tren Valparaíso-Santiago, el foco está en el Gran Valparaíso y principalmente en Viña del Mar. Perfecto. Sí. Ahora sí, pero sí, su tiempo. Sí. Bueno, primero respecto a la actitud de los diputados, creo que es una acción, yo creo que poco generosa con la región. Más aún cuando cualquier proyecto, por lo más irrisorio de repente que se ve, se aprueba la idea de legislar, por una situación muy sencilla, o sea, dar los espacios para la discusión. Pero aquí se presenta esta idea que es para apurar, ¿no es cierto?, para que como que el Parlamento se haga parte y pida por nuestra región, porque es un proyecto de impacto regional, independiente, que llega al paraíso, tiene un impacto importante en la región, producto de lo que decía Bernardo recién. Este tren ya hay que dejarlo bien claro, porque de repente la gente tiene otras expectativas de este tren Valparaíso-Santiago. Principalmente está abocado a la carga. Y tiende a desahogar un poco lo que son naturalmente las carreteras, que hoy día se ven absolutamente colapsadas. Es un proyecto que, independiente de uno u otro análisis, es un proyecto que el camino apunta a mejorar la situación de lo que tiene hoy día lamentablemente Valparaíso. Y eso se suma a lo que ha venido a anunciar el presidente de la República respecto a estos barrios históricos. ¿Ya? La recuperación del Almendral, lo que es la estación Barón. El paño Barón. Exactamente, va a haber una remodelación completa de eso, incluso en la posibilidad hasta que el mismo gobierno regional se traslade a ese sector. Hace recuperar también un poco la esperanza de la gente de Valparaíso, que ha visto que lamentablemente en los últimos años ha visto desmejorada absolutamente un puerto que la gente, los turistas, perfectamente podrían reclamar una publicidad engañosa. Porque llegar a Valparaíso muchas veces y ver el mugrerío, ver el popurrí de olores que se encuentran ahí, ¿no es cierto? Y sabores.
¿Y para qué decir, el tema de la delincuencia, ¿no es cierto? Yo creo que aquí tenemos que hacer un fuerte común, digamos, para aunar esfuerzos y mejorar lo que hoy día pasa en el país. Yo creo que estamos dando... Pero ahí hay que invertir certero. En educación. Además, por supuesto. Es un tema del otro lado. A mí lo que sí, la declaración del presidente, me recuerda un poco, yo no sé dónde estaba usted, don Percy, en esas épocas, cuando Frei Ruiz Tagle vino a denunciar los ejes transversales de Valparaíso, que se gastaron un turrón de plata que te lo compro, que nadie me explicó para qué. Es decir, yo vuelvo a insistir, yo creo que la gente está más interesada en decisiones que en anuncios. En el tema que hablamos de Quintero Buchuncaví, la gente está más de decisiones. Mire que vamos a medir, pero si no han medido, concreto, ¿qué va a hacer? Usted va a nombrar un delegado presidencial que se va a sentar ahí y no se va a mover hasta que tenga claro. Con la facultad del presidente, que tiene que venir el ministro de Minería a explicar esto, el de Salud a explicar lo otro, es la única forma que funcione. Si no tiene esa voluntad política, yo creo que vamos, en un tiempo más vamos a estar hablando el mismo tanco. Este proyecto ha sido explicado. Vamos con Matías, por favor. Rápido. Matías. Yo estoy con los diputados Torres, Díaz, Verdesi y Lonton, que fueron los que me patrocinaron el proyecto de acuerdo, que en definitiva se aprobó, pero bueno, hubo diputados de la misma zona que de esta región que no votaron en contra. ¿Cuál es la perspectiva que veo yo en este tema? Este es un tema político, y como, por ser un tema político es un problema de intereses. Y aquí hay intereses contrapuestos. Entre, por ejemplo, los que son los concesionarios de las carreteras, cuyos ingresos van a bajar cuando el tren funcione y lleve carga. Hay intereses también entre los dueños de las líneas de buses, porque claramente si hay tren de pasajeros se va a afectar o se va a ver fuertemente afectado el tránsito de buses. Es decir, hay aquí un tema de armonizar intereses que aparece disfrazado detrás de este problema de la carga. Pero en verdad lo que aquí ocurre es que hay muchos intereses afectados por este proyecto, ¿no es verdad? Y claramente el mensaje que tiene que mandar nuestra Cámara de Diputados es que a esta región le interesa el tren, sea por la vía de la concesión, que no sea una concesión amarilla como las define ustedes, que si no resulta el negocio, papá fisco se pone, o una a través de la ley de ferrocarril, que es de más largo aliento porque hay que buscar financiamiento en el presupuesto general de la nación. Entonces, decidamos qué vamos a hacer. Si vamos a licitar efectivamente con el proyecto que tienen los chinos, con otro proyecto, pero decidamos luego. Porque ya, no es verdad, la actividad económica, el tránsito de pasajeros, el congestionamiento de las carreteras está aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de accidentabilidad, el problema del traslado, una economía de costo enorme que se ha perdido precisamente por la falta de conectividad. Entonces yo aplaudo la iniciativa del proyecto de acuerdo de estos diputados y por cierto que no estoy de acuerdo con aquellos que por algún grado de interés o falta de conocimiento no votaron que favorablemente el proyecto. Pero hay que hacer el tren. Perfecto, Jaime. No, sí, gracias. Quiero complementar toda la información que se ha entregado. La verdad, las cosas que la gran discusión hoy día es bajo qué estatuto jurídico se somete a este proyecto. La verdad, las cosas que, a diferencia, la ley de ferrocarril lo que permite es que acá, como hay un privado interesado en ejecutar un proyecto que no requiere, en este caso, subsidios, sino que hay una disposición, hay que entender que también hay una información para estos diputados. El socio chino es la principal empresa de trenes del mundo. China Railway, el Estado chino es dueño de los trenes. Entonces, cuando dicen, no, que acá se van a requerir, y queriendo ver como si esto fuera un proyecto de papel o que no se puede ejecutar, la verdad la cosa es que molesta, porque obviamente en periodos, sobre todo cuando hemos visto las cifras económicas, proyectos que vienen a incentivar y que curiosamente, como decía Matías, incluso hasta las propias empresas de bus en su minuto, cuando este proyecto se lanzó en el mes de enero, manifestaron su parecer positivo. O sea, acá, curiosamente, ni la autopista, ni el gremio de los camioneros, ni la empresa de buses han manifestado una opción porque entienden que, además, el desarrollo hoy día, nosotros estamos al lado de Santiago. Probablemente
no estamos ni tan lejos ni tan cerca y eso puede haber afectado al desarrollo de nuestra región, pero hoy día es una gran oportunidad que por lo menos yo espero que eso se pueda concretizar. Perfecto. Tomás de Rementería. Mire, tenemos unos segundos más. Jaime Varas. Jaime Varas se lo cedió. Después de toda la interrupción. Jaime Varas se lo cedió. Yo me trampeo. Mira la vuelta que me dio. Mira, vamos a devolver. No. Y después trampeo. Cuando está en sí. No, pero si estamos bien. Si lo vamos dando. Compensación. No, el innombrable. La ley de las compensaciones. Lo pueden ver. Usted sabe. Yo lo único que hice fue ordenar la arena nomás, pero el aportante lo tienen guardado y no quieren decir quién aportó esto. Exacto, ya. Pero usted la está ordenando, ¿eh? No, yo estoy ordenando. Mira, yo creo que lo principal, cómo se votó en el Parlamento, demuestra por una cosa que nuevamente don Percy va a estar de acuerdo contigo. Mientras no terminemos la confusión de que los diputados le quitan la pega a los consejeros regionales y a los concejales, porque usted eligió diputados ¿para qué? Para hacer leyes. ¿Qué carajo andan haciendo repartiendo tarjetitas para después decirle al concejal, oiga, por favor, concejal, haga, ayúdame, porque si no, y al consejo, perdón, ¿el consejero regional hace leyes? No, el consejero regional, los ciudadanos lo eligen para que defina el presupuesto de inversión. Entonces, mientras los señores legisladores no se vayan a la Avenida Argentina a legislar, a hacer leyes, y los elijan los ciudadanos por las brillantes iniciativas de ley, por la responsabilidad de asistir a las sesiones, por transparentar cómo funciona el legislativo, y no porque andan repartiendo tarjetitas y solucionándole cosas a la gente y quitándole la pega al consejero regional y quitándosela al y haciéndolo concejal anuncio. Y haciendo los anuncios. No, y por ejemplo, y ofreciendo los mandaba a hacer. Los más fregados son los parlamentarios chicos, porque no pueden actuar de telonero. Usted lo ha visto que actúan de telonero, se paran detrás de la autoridad y ponen la cabecita, si sale por el ladito, sale por, como telonero detrás. Y hay unos que son bajitos, entonces no les alcanza, ni empinado les alcanza para mostrarse. Es decir, mientras ellos no planteen que esta cosa requiere de un debate fundamental, porque Jaime planteaba lo de las autopistas. Sí, fue muy brillante. Pero yo digo, yo lo viví ayer. No estamos hablando a las 11 del, a las 8 de la mañana, ni a las 7, ni a las 10. A las 11 de la mañana entré a Santiago y estuve 3/4 de hora debajo del Mapocho. Y había una lucecita que me decía tarifa de saturación, es decir, Gil, paga caro. Cuando yo le decía al revés, yo decía, bueno, yo en el restaurante, cuando hay más gente y se pone lento el servicio, cobro más caro. ¡Qué estupidez! Sí, entonces, estoy muy de acuerdo contigo. No planificar y pensar, y te digo, ¿hace cuánto rato que se hicieron las autopistas? Están saturadas, porque no se pensó en un global. Cuando tú me hablas de la importancia del tren, en términos pasajeros, quiere que me voy a bajar de mi auto, el mío, donde yo solo estoy arriba de él, donde yo solo estoy en el taco poniéndome neurótico, y me voy a subir a nuestro tren, donde vamos a ir todos. Esa es la... Sí, estamos curiosamente de acuerdo nuevamente. Hoy día ha sido un día de acuerdo. Vamos a ser recíprocamente pasados al Tribunal de Disciplina. Sí, yo creo que vamos a llegar a la parte del desacuerdo. Yo creo que deberíamos tirarme el tema de la casera. ¿Le parece o no? Pase adelante, nos quedan pocos minutos para terminar. Este anuncio de las estadísticas que señala la CACEN de que el país habría disminuido en pobreza, pero había aumentado fuertemente en desigualdad. Yo creo que es un fuerte golpe para el gobierno de la nueva mayoría, donde su principal, digamos, bandera de lucha fue el terminar con la igualdad. Y yo creo que con la desigualdad. Ha sido un problema de Estado, llevamos de hace. Pero déjame terminar. Además de eso, el gobierno apuntó a algo, creo que en la línea correcta, que es, llámenlo como quieran, si es la reforma,
o es una mejora a la reforma tributaria, pero se tomó un tema que venía arrastrando lamentablemente el gobierno pasado, en el sentido de que nos tenía a nosotros prácticamente amarrados, donde se estaba, había problemas para poder crecer, había problemas para las pymes. Hoy día hay un anuncio tremendamente importante donde yo creo que los grandes ganadores son las pymes. La creación de este tribunal tributario, yo creo que viene también a darle igualdad de condiciones, tanto al pequeño como al grande, y creo que apunta en la línea de lo que nosotros hemos ido pidiendo: mayor crecimiento. Mayor crecimiento, sin lugar a dudas, trae mejores beneficios a todos. Y eso, Matías Mundaca. Bueno, yo en Persia no creo que sea así la cosa. Primero, respecto de... Tenemos una pequeña diferencia. Creo que efectivamente el gobierno pasado, que fue mi gobierno, desatendió algunos asuntos importantes que básicamente dicen relación con lo económico. Pero hizo algunas cosas muy interesantes desde el punto de vista para superar la desigualdad. Hay un solo ejemplo, que es una ley que acaba de entrar en vigencia ahora el 18 de agosto, que es la ley que regula el cambio del suelo y del valor del mercado inmobiliario. En Chile se ha entronizado en los últimos 40 años una sostenida alza en el valor del suelo de los predios urbanos. Y eso ha significado que se hayan creado guetos, que se hayan construido viviendas sociales fuera de los límites de la ciudad, provocando zonas, digamos, de pobreza y de falta de accesibilidad, de recursos y una serie de otras cosas. ¿Qué hizo el gobierno, por ejemplo, de la presidenta de Chile? Logró aprobar una ley que permite que cualquier persona interesada le pueda cambiar el uso de suelo o la factibilización del uso de suelo a cualquier inmueble, no es verdad, que esté destinado a ser industrial o a equipamiento o a fines deportivos, cuando se trate o la finalidad sea la construcción de viviendas sociales. Y eso es un avance tremendamente importante, porque eso va a significar que se pueda construir viviendas sociales a un costo mucho menor, que el mercado inmobiliario rebaje los precios por la competencia, ¿no es verdad? Y entonces podamos hacer cosas como las que se están tratando de hacer, que es construir viviendas sociales en terrenos urbanos. Ese es un ejemplo de cosas que se hicieron en el gobierno pasado y que compensan, ¿no es verdad?, el tema de la desigualdad. Y quiero, por último, referirme a las palabras de Persia en términos que las pymes se ven enormemente beneficiadas. Yo acabo de ver en las redes una publicación de Roberto Fantuzzi, que es expresidente de Acesma, al que no podemos acusar de izquierdista, que señala que solamente el 12% de las pymes van a ser financiadas, van a ser beneficiadas con esta aparente modificación tributaria. De manera que es una cosa que hay que terminarla de discutir en el Congreso, y que es donde deben discutirse y decidirse las reformas tributarias, ¿no es verdad? Porque efectivamente, al parecer, la cosa no es como suena. Sí, nos quedan 2 minutos. Ahí está el otro reloj. Es el inquisidor. Así que terminamos, Jaime, con su opinión, y luego terminamos para rematar este programa con Tomás de Armenta. Para matar el programa. Rematar. No dije matar. Rematar. Yo creo que... Sí, demás. No es que estamos... con eso. Tranquilos, ahí está. Sí. Yo creo que la ley que hace referencia para ti es una cabal solución a los abusos que se han cometido. Una cabal solución. Y por lo tanto... la ley que surge ahí, entonces de repente tenemos memoria de corto plazo y busca los abusos que se cometieron como en algunos proyectos. Ahora, yo creo que para el bacheletismo, yo creo que fue una muy mala noticia la encuesta que hacen, porque obviamente echó por la borda todo este discurso que hubo de los, por así decirlo, todos los costos que trajo para la economía del país, las leyes que promovió el gobierno pasado, y obviamente la encuesta que hacen ha demostrado que fueron, que no tuvieron los resultados buscados, y acá uno no busca... acá centrarse en si fue público el gobierno. El gobierno de la presidenta terminó, afortunadamente terminó. Y hoy día lo que esperamos es que esta reforma tributaria se discuta con altura de mira, pensando en la economía del país. Y vamos a terminar este programa con la opinión de Tomás de Rementería, que va a cerrar el programa. Mira, me quiere hacer cerrar. Mira, el tema es súper simple. Y voy a volver a insistir: hay políticas de Estado.
por ejemplo, la pobreza baja cuando se toman políticas de Estado. Y la presidenta Bachelet logró bajar, la presidenta Bachelet como Estado, no cuán persona y cuán gobierno, logramos bajar los índices de pobreza, pero los índices de distribución están estancados hace más de 30 años. Que un poquito, vaya un poquito para acá, tenemos un problema. Cuando tú tomas lo de la construcción, es que nos matamos cuentos. Si la crisis de la construcción es porque nadie ha tenido voluntad política, ni la presidenta Bachelet. Frente a la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Construcción no le interesa la vivienda social. A él le interesa que se endeude el más pobre, se endeude para adquirir el bien que produce. Pero vivienda social, que es vivienda con poca deuda o sin deuda, con todo un tema social de por medio, no les interesa. Y mientras no hay una claridad con el tiempo, que uno no se pueda colocar frente a la Cámara de Construcción con el peso que tiene, vamos a seguir donde mismo. Y con este gobierno con el otro. Y ustedes están gobernando, ¿por qué? Porque la ciudadanía consideró que había cosas que en el gobierno anterior... Siento lo mismo cuando la gente izquierda me dice, pero es que este gobierno... ¿Pero qué quieres tú? Si eligieron un gobierno de derecha, ¿qué quieres? ¿Ministros de izquierda? No digas tontera. Están gobernando ustedes porque la ciudadanía les dio el respaldo. Entonces, corten el tango, con que, porque suena como el ex marido. ¿Ah? Cuando tu actual mujer se habla, vale. te refiere a su ex marido. No hablen más del ex, hablen del presente, que están gobernando. Perfecto. Jaime Varas, concejal UDI por Viña del Mar, muchas gracias por estar hoy en esta mesa. Gracias por la invitación. Don Tomás de Rementería, ciudadano Viña Marino, muchas gracias por estar en esta mesa. No, sí, pasaron no, toda la ronda. Fue todo equiparadito. Percy Marín, presidente del Consejo Regional. Además que estuvieron de acuerdo en todo el programa, así que con eso los dos hablaron por uno. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Matías Mundaca, abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo por primera vez en esta mesa. A ustedes muchas gracias por ser parte de esta cita regional. Y siga junto a Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.